Tiene mucho sabor. Está sabroso. Está bueno. Para bien o para mal. Perdón. No sé. ¿Quieres que le eche esto? Taka taifi, que es una pasta turca que le hacemos la forma de un nido de pájaro, se rellena de tartar de atún rojo, se tapa con un huevo frito, un poco de cebollino y la trufita rallada por encima. Qué bueno. Y ya partimos y vamos mezclando todos los sabores. Hola, muy buenos días. Empezamos un nuevo vlog. Ya estoy en Madrid. He ido enseñando un poco cositas de Cádiz, que tampoco he grabado mucho porque estoy con mis amigas un poco, la verdad es que a nuestro rollo. Estuvimos en el puerto de Santa María y después estuvimos en Zahara de los Atunes un día, que es el sitio al que voy yo a veranear normalmente. Y bueno, pues me hizo muchísima ilusión porque no voy a volver a ir. Así que, o sea, no voy a volver a ir este año. Estoy en Madrid y voy a grabar un poquito de estos días y bueno, voy a grabar alguna cosilla que haga, que estos días estoy un poco viendo gente, despidiéndome, haciendo cosas de trabajo. De hecho, hoy tengo una sesión de grabación de fotos y vídeos. Estoy trabajando, que es el e-commerce que ya os comenté en el anterior vídeo, y vamos a grabar un montón de cosas para estar guay, aunque hace un calor en Madrid alucinante. O sea, estamos... Son las 9 de la mañana y estamos como a 26 grados, o sea que el día de hoy va a ser intenso. Yo ya he dicho que no me gusta el calor, me gusta estar fresquita y en verano es complicado, pero bueno, me estoy tomando el café. He comido tanto estos días que no puedo ya comer más, o sea, hoy ya estoy llenísima, no voy a desayunar. Ayer cenamos arepas, que mi cuñado es venezolano y nos hizo unas arepas, estaban buenísimas. Dejo aquí una foto porque no hice casi, pero y estoy tan llena porque yo no sé, la gente de Venezuela me flipan las arepas, pero me parecen súper intensas. Bueno, pues acabamos de terminar de grabar, que me llevo aquí toallas y ya enseñaré, porque son chulísimas. Ya hemos estado grabando aquí en el Retiro y muy guay. Vale. Pues ahora te voy a salir yo. Voy. Para llevar. Caliente, bueno, templadito vosotros. Pues el mediano. Mirad la taza que hay en el Starbucks de Madrid, o sea, me encanta. Me la llevaría si me costase 20 pavos, pero es chulísimo. Sí, pero el precio de Zara es el precio... Voy. ¡Holi! Bueno, pues ya es por la tarde y nos hemos venido mi hermana y yo. Aquí otra vez la protagonista de los vlogs. Hemos venido, bueno, el otro día perdí mi clase de ciclo porque se retrasó mi tren y no pude ir. Perdí la clase literal, o sea, no podía ni cancelarla, ni me devolvían el dinero, ni nada. Y hoy hemos decidido ir al cine a ver Inside Out 2, que a ver qué tal, la verdad. A comer palomitas. Tengo expectativas, vamos a comer palomitas y a ver tiendas. Y ahora vamos a ver tiendas, así que ese es nuestro plan. Oye, ¿qué vamos a pedir? La butaca 13,
Hemos salido de la peli y he de decir que me ha encantado. Me ha parecido súper bonita. A mí también, preciosa. O sea, me ha encantado. Me ha hecho muchísima gracia Miedo, porque me representa muchos momentos de mi vida. Ya, tú estabas riendo alto, ¿eh? Pues, o sea, Miedo me hacía muchísima gracia. El resto, Ansiedad a mí me ha gustado y Alegría me encanta, muy fan. O sea, ha sido muy bonita. Sí, la verdad que muy guay. Y nos hemos estampado un bol de palomitas y nada, y vamos a seguir mirando tiendecitas. Pero bueno, todavía sigo como afectada con la peli y sí que es verdad que me parece más para adultos que para niños. De hecho, había niños y yo creo que no se estaban enterando. O sea, que creo que merece la pena ir a verla. Me ha gustado mucho. Arrastrar en Zara, hemos entrado a comprar la cena en el campo y después de ya tener todo, Olga me está haciendo recorrerme en medio al campo para encontrar el potito de bebé para ella. Bueno, ¿por qué? Porque amo los potitos. Sí. Son mi comida favorita. Sí, pero todo era al campo para encontrarlo. Es enorme. Esto no me gusta. No fastidies. Es la marca que me gusta. No me lo puedo creer. Pero bueno, nos lo vamos a llevar este. ¿Sabes? Tomates, patatita y ternera. Este no es. Ah, verduritas con pollo y ternera. Ese sí, ¿no? ¿Qué marca te gusta? Es que no sé cómo se llama, pero no, creo que no es Nutriven. Bueno, ya está, venga, vamos. ¿Te imaginas que en nuestra cabeza están todas las emociones? Bueno, ya estamos en casa y atención a nuestra cena más random imposible. Croquetas de jamón, pulpo y tinta de calamar. Greta, ¿no? Sushi, variado, y guiozas. Ah, por supuesto, mi potito que me voy a comer ahora mismo, que ya lo he probado y sí que está rico. Y aquí tenemos a Buddy. ¡Hola! Y aquí tenemos a Greta, que les hemos dado un paseíto ahora y están cansados. Bueno, cansados, pero se comerían absolutamente toda la cena, que sí. Pero bueno, nos van a mirar comer, a ver si les cae algo. Y nada, aquí tengo a Gutu. Que vamos a ver vlogs. Que tenemos a Alexandra. Ah, no, a Alexandra no podemos. ¿Qué? ¡Ay, Gretita, cómo te voy a echar de menos! No paras de entrar, salir, moverte, así, ahí, las compras que hemos hecho hoy después del cine. Este top de Zara Kids que nos lo hemos comprado igual, 10,99. Es súper mono. Lo he visto súper parecido en Shane y es ideal. Luego, esta colonia de Zara, que es la Gardenia, que es esta, que me gusta mucho también la colonia de Zara porque te saca un apuro y bueno, pues me ha gustado mucho y me la he llevado. Estas pinzas, que también son de Zara Kids, que me han hecho mucha gracia. No sé si me las pondré mucho, pero me han hecho mucha gracia. Es un caballito de mar y un pececito. Y nada, pues un pequeño tontería que me ha hecho gracia. Y nada, que han costado 2,99. También de Zara Kids. Y luego braguitas que necesitaba. ¡Ay, qué graciosa! Ahí, aquí. ¿Y cómo es el lado? Esto es la nariz que se baja, ¿no? Mm. Ay, espera, mi nariz, que hay que bajarla. Del Rey León.
Yo quiero ser el rey león y tú lo vas. Sasha, son dos momentos que son muy importantes para este producto, así que ahora me lo voy a aplicar. Voy a ponerlo así. Y hoy es viernes, que no lo he dicho, y hoy nos vamos a ir a, bueno, a hacer un poco de compras. Y bueno, aquí está mi madre, que salió en lo del vlog más, pero no había salido todavía. Y nada, se ha puesto muy guapa, como podéis ver. Y nos vamos a ir a dar una vuelta de compras y luego nos vamos a cenar. Un poco, bueno, no os despedía todavía porque no me voy aún, pero bueno, para ir a cenar. Así que nada, creo que hace bastante calor, pero bueno, así vamos. Bueno, que nos pillan aquí hablando en el ascensor. Hemos venido a cenar a Ocaf, mira, está ahí justo el nombre, que es un restaurante gallego, que hay varios por Madrid. Yo vine hace mucho a uno y ya hace un montón que no venía, así que a ver qué tal. Bueno, mami, habla porque no has hecho nada. Sí, en el bueno, que estoy feliz de cocinar de la comida y estamos haciendo aquí turismo y disfrutando de la comida española y de su compañía. Y bueno, estoy feliz. Pues sí. Vamos a ver qué pedimos. Empezamos con empanada de atún. Y aquí tenemos a Kutu, que no había saludado. Pues la famosa tortilla de Betanzos. Tiene muy buena pinta. Está caldosa, caldosa. Gracias. Por supuesto, también hemos pedido croquetas, que Kutu las ha probado ya. ¿Qué te han parecido? ¿De qué es? Es como de carne, ha dicho. De ternera. De verdad, ¿eh? Y todo ese caldito es de la tortilla, que no sé cómo... Tú lo has rebañado, ¿eh? Pero sí. Yo también. ¿Más? Es que a mí es lo que más me gusta. Bueno, esto es lo que más me apetecía del mundo. Tamburiñas o vieiras, siempre me lío. Si alguien sabe la diferencia, que la diga. Eso era ya más mayor, cuando ya se iba a la cuna, pero de... Y ahora hemos pedido una rusita que nos ha dado con patatas. ¿Le ponemos licor? Sí, un poquito. A ver qué tal. Me voy a desmaquillar y la verdad es que hemos cenado, creo que he dicho el nombre del restaurante, se llama Okafu y muy top, la verdad. Me ha encantado, hemos cenado súper súper bien y nada, la verdad es que ha estado genial. Luego hemos ido a las, nos hemos pasado por las fiestas de Chamberí, que tocaba seguridad social, y nada, ya estoy en casa porque mañana... Bueno, realmente hoy es viernes y me voy ya el lunes a Nueva York. Me queda el fin de semana y mañana no me quería acostar tarde hoy porque mañana quiero aprovechar el día. Mañana me gustaría ir a correr, pero bueno, no lo quiero decir muy alto por si acaso. Y me gustaría, o sea, tengo una limpieza facial por la mañana, cosa que
pocas veces me he hecho y es como un tratamiento que se llama, bueno, ya os lo enseñaré cuando lo haga porque no sé muy bien cómo va a ser porque es un sitio nuevo, entonces voy a probarlo. Y por la tarde he quedado con mis amigas de despedida. Así que nada, ya entramos en modo despedida. La verdad es que me da bastante pena, pero bueno, es lo que hay. También tengo muchas ganas de ver a José, que no le veo desde hace 2 semanas casi. Y nada, también de coger mi rutina y mis timings. Una gran parte de mí ahora está en Madrid porque amo Madrid, me encanta. Pero por otro lado, tener todas mis cosas en Nueva York, mi rutina, mi todo, pues hace que eche de menos también Nueva York ya y que sea parte de mi vida. Y bueno, la clave está un poco en aprovechar cada momento y disfrutarlo. Madrid siempre va a estar aquí, cosa que obvio amo. Y eso, pero bueno, que se echa mucho de menos. Eso sí, he comido en todos estos días un montón. También he perdido un poco la rutina. Es muy complicado llevar una rutina cuando estás fuera de casa. Así que por ese lado, evidentemente, me apetece. También por retomar el trabajo con el ritmo que suelo llevar. Que aquí, pues obviamente me he cogido algún día, he tenido que hacer muchas gestiones. Entonces, bueno, pues no es lo mismo. Y yo echo de menos como esa rutina y esa sensación de más trabajo que me gusta tener. Pero... días, pues aquí estamos, hoy sábado. Mi objetivo era ir a correr, pero imposible, o sea, no me he puesto alarma y me tiran estos. Me costó dormirme un mogollón porque en verano me cuesta mogollón dormir, así que no me da tiempo porque tengo hoy lo de la cara en un rato. Así que nada, lo primero que hago todas las mañanas, aunque no lo he enseñado mucho, es sacar a mis perros a pasear. Siempre salimos y la verdad es que me sienta bien, no ando, o sea, no corro, pero al menos camino un poco con ellos y nada, siento que el deporte lo retomaré cuando vuelva a Nueva York, porque aquí ya el horario me cambia muchísimo. En Nueva York me levanto mucho más pronto y tengo como otra rutina, pero bueno, no pasa nada, voy a seguir el día, vamos a empezarlo y nada, en realidad tengo bastante prisa, me voy a tomar el café volando y me voy porque tengo eso, qué ganas. Y aquí estoy con Greta, que aquí está oliendo absolutamente todo. Greta, Greta, mira. ¡Ready! No hace ni caso. Bueno, ya estoy en casa y así tengo la cara. He de decir que a nivel de brillo y como limpieza me lo noto muchísimo, pero como me lo acabo de hacer, todavía mirad. Tengo un mogollón, bueno, este grano es un grano hormonal, pero esto que son, que me han quitado los poros, todavía me ha dicho que tardará en bajarse, pero aún así me noto la piel bastante mejor. A ver, esto se me tiene que ir yendo un poco, espero que se me vaya porque si no, no me gusta. Porque mirad, se ve bastante, pero bueno, es decir que estaba en un momento que no tengo la piel genial, así que a ver si esto mejora. La frente, también tengo ahí alguno, me han quitado por aquí, aquí,
Así que nada, pero bueno, he de decir que lo mejor, la radiofrecuencia, que era lo rojito que me iban dando, y eso creo que se va a notar muchísimo. Así que nada, veremos a ver si esto, es que esto eran granitos que iba, que tenía. Así que nada, a ver si mejora. Hemos ido un ratín a la piscina, que me da un pequeño baño, mi cara sigue un poco así. Pero bueno, y ahora vamos a comer mi madre y yo. Prometo que amo los berberechos y allí no he encontrado. Venden como almejones y cosas así, pero no berberechos. Y esta ensaladita. Y por supuesto, tacita de gazpacho, que yo la necesito para vivir. O sea, qué rico está el Alballe. Y hoy vamos a hacer un clásico que hago cuando vengo a Madrid. Y es ir al Mercadona a comprar provisiones para cuando estoy en Nueva York. Porque hay ciertas cosas como el atún, el queso viejo y algunas cosas. Tampoco me puedo llevar mucho porque en mi maleta no hay mucho espacio, pero bueno, hay varias cosas que vamos a comprar. Entonces voy a llevarme, porque es que la otra vez me llevé muchas cosas y no me puedo llevar tantas, así que voy a llevarme lo básico. Como nota, el jamón, el lomo, todo lo que sean carnes no dejan pasarlo. Yo no me la juego porque si me pillan te pueden multar y te revisarían la maleta cada vez que entras. Yo no me la juego, así que no voy a comprar nada de jamón, por desgracia. Pero bueno, las otras cosas como eso, queso, atún, etcétera, sí que se puede. Así que vamos a comprar cosas del Mercadona. Pues entonces, ¿qué bonito el norte mejor? ¿Este? ¿O ese? Vienen dos, vienen tres. A ver, me llevo uno de estos. Y después de tener ya mis provisiones, voy a quedar con mis amigas de despedida, que ya sí que no las veo hasta nuevo aviso. Así que vámonos a la piscina.